Hola caminantes, aquí estamos, en esta parroquia que se llama Vilaxe. Justamente detrás de mí encontraremos una casa que demuestra que en la Ponte Nova, o una casa, digamos, un señorío, o ven un pazo, que demuestra que a Ponte Nova, como esa provincia hermosísima que tenemos en Lugo, que se encuentra bien conservada, que tenemos una naturaleza y unos entornos muy bien cuidados. He tenido que hacer una mención especial al equipo de Seprona de Lugo, concretamente a su jefa, que se llama Isabel, por tener ansia de tener un equipo que cuide de esto, de que podamos todos gozar de estas vistas panorámicas. Vamos a conocer a Ponte Nova y también, como no, a Virxe do Conforto. Acompañadme, que vamos a ver cosas hermosas. Hoy comenzamos o noso camino en la parroquia de Xudán, donde se encuentra o Pazo de Vilaxe, construido alá polo ano 1583 por o señor de Miranda, siendo este o que deu nome ás auténticas terras de Miranda, coñecidas actualmente tamén como as terras de Burón. Paseando por xunto o río Eo, lugar de culto pos pescadores, por ser lugar afamado de bos salmóns, encontramos os fornos majestuosos que se chaman de Villodriz, construídos con material extraído de salgadelos. O ladrillo foi traído dalí. Estos fornos funcionaron desde o ano 1960 ao 1964, onde fundían o material sacado das minas e iban a Bilbao a través do ferrocarril. Alí se facía con este material, que era nada máis e nada menos que óxido e carbonato de ferro, facíase armamento para emplear na Segunda Guerra Mundial. Seguimos o noso camiño e chegamos a ese lugar chamado O Conforto, un lugar donde aí temos majestuosamente onde nos un santuario moi milagreiro. Hola caminantes, aquí nos encontramos en este lugar precioso, a Virxe do Conforto. Aí, un poquinho máis adiante, temos as terras de Taramundi, donde no seu día, antes de empezar o camiño, comprei esta vara, que foi comprada, como non, en Taramundi. Estas terras preciosas bañas un río fermosísimo, que é o río Turia, que desemboca na Ponte Nova, como non, e aquí estamos, en esa fraga que integra en esas terras de Miranda. E aquí, con esta tradición dos panos que era onde se secaba os males, despois de haberse lavado en esa fonte, deixamos aquí o programa de hoxe e vémonos sempre que ti queiras no seguinte camiño. Gracias por estar con nós.